Muy buenas tardes. Muy bienvenido, señor Auditor Superior de la Federación, a esta reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Me da muchísimo gusto. Señor Presidente, secretarias, secretarios de la Comisión, compañeras, compañeros. Me parece muy importante la relación de la Cámara de Diputados con la Auditoría Superior de la Federación, porque es un modelo reciente. En realidad es resultado de la insistencia, el empuje de la sociedad civil, de organismos democráticos que plantearon en el año 2000 que tenía que crearse un órgano independiente del Poder Ejecutivo y que estuviera vinculado y subordinado al Poder Legislativo para garantizar el buen uso de los recursos. Y por eso me parece que esta relación es fundamental, porque siendo una instancia tan joven, tan nueva, de apenas 21 años, en diciembre precisamente su aniversario de 21 años cumple, el 30 de diciembre, si mal no recuerdo, es fundamental. Y creo que aquí, como lo hemos dicho en la primera sesión de trabajo que tuvo esta comisión, resulta muy importante que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción. Es parte del empuje para que haya transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y que no haya impunidad. México es uno de los países con una de las más altas tasas de impunidad en el planeta, uno de los 10 con mayor impunidad, y por supuesto que lo que se requiere es que se tomen medidas. Y en este Sistema Nacional Anticorrupción, como lo hemos planteado, nos gustaría, lo hemos comentado, diputadas, diputados, que la relación no solamente sea constante, sino sobre todo que haya dientes, que haya dientes, que haya consecuencias. Y por eso, qué bueno que haya transparencia. Con el INAI una gran relación. El INAI también es resultado de la lucha democrática, es una gran institución, pero nos gustaría que la relación constante con la Secretaría de la Función Pública, que además está encargada de revisar la actuación de servidoras y servidores públicos en funciones, fuera muy estrecha, que fuera constante para tener dientes, evidentemente. Y también, por supuesto, con la Secretaría de la Función Pública. Todos los demás entes del Sistema Nacional Anticorrupción son esenciales, pero estos dos son los que dan la posibilidad de que se actúe verdaderamente. En ese sentido, el modelo inglés, del que uno de los referentes de los que toma referencia y modelo de la Auditoría Superior de la Federación, de las que se abrevó el movimiento democrático para crearla, creo que daría pie efectivamente a accountability, rendición de cuentas y fiscalización, y que no haya impunidad. Dos, tanto el diputado Gómez Villanueva como varios de quienes han intervenido han presentado cierta preocupación por este acuerdo, que no decreto, del presidente de la República sobre recursos para obras públicas. Yo estoy, de verdad, conozco hace años al presidente. Tenemos, y lo puedo decir, creo, una relación amistosa, muy buena amistad. Y sé que es un hombre honorable y honesto. Sin embargo, me preocupa esta decisión. Son, de acuerdo con la información que se dio a conocer, 500 mil millones de pesos. Y los acuerdos no tienen base constitucional. No tienen base constitucional. El general Lázaro Cárdenas hizo una modificación para que los presidentes se retiraran de la actividad legislativa y para que el poder legislativo realmente cumpliera con su función. Me preocupa, y digo no por el presidente, que sé que es un hombre honorable y honesto, sino porque es prácticamente toda la estructura de gobierno, que se haya tomado este acuerdo, y como dice el doctor Diego Valadez, nombre intachable, este es un acuerdo que tiene base administrativa, sin base constitucional, pero además que se utilice el artículo 6 para la reserva de información de 500 mil millones de pesos, preocupa. Y como dice el doctor Diego Valadez, además cuando se señala que esta excepción es porque hay interés público y se trata de un asunto de seguridad nacional, no está fundamentado.
sería importante que la Auditoría Superior, aunque las facultades habría que revisarlas para que no actúe toro pasado, sino inmediatamente, pudiera hacer pues una relación con el Ejecutivo para, y por supuesto, porque es parte del Poder Legislativo, para indagar los fundamentos, cuál es el sustento para esta decisión. Y finalmente, tenemos un movimiento de mujeres poderosísimo en el país y en el mundo. Formidable, poderosísimo. Y uno de nuestros objetivos es garantizar autonomía económica y el derecho al uso de nuestro tiempo propio. Y los programas que se han implementado, como el de niñas, niños, el apoyo, el programa de bienestar para niñas, niños de madres trabajadoras, que me parece interesante, bien, yo estaría de acuerdo, pero preferiría que hubiera recursos públicos para escuelas, estancias infantiles, guarderías, todas las que se requieran para liberar el tiempo de las madres trabajadoras y de las que no están en un trabajo asalariado también. A lo mejor las mujeres deseamos estudiar, tener nuestro tiempo para descansar. Entonces, que hubiera esas posibilidades de saber qué se está haciendo para hacer esta evaluación. Muchas gracias por sus respuestas.